quitado toda la piel que tenía que quitar. Se me queda un poquito, se lo retiro. Y fuera. Siempre el kiwi tiene un lado que está más durito, me parece que es este. Y voy a sacar la melaza. A ver, pues me voy a bordar de una manera distinta. Un triangulito. Intentar que luego la manzanita me quede recta para poder hacerla a cuartos. Uno. A intentar. A veces no lo conseguimos. Dos. Vale. Aquí. Y aquí. Intentamos los cuartos de la manzana. Y la pinchamos de esta manera, con las púas del tenedor hacia arriba, en el centro y en oblicuo. Ahí. Para que de esta manera yo pueda sacar las tiras así, ¿vale? En contra, a contra del tenedor. El centro que tiene las pepitas y alguna que otra piedrecita, pues lo quito de esta manera, sorteando un poquito el tenedor. Vale, como es un cuarto, pues es grandecito, pues lo voy a hacer dos, o sea, perdón, tres, cuatro laminitas, las que me den. En este caso le voy a sacar cuatro laminitas. Observo aquí y continúo con mi corte. Pincho en oblicuo, voy a la contra para que no se me salga del tenedor la manzana. Si lo hiciera al revés, si lo hiciera así, me saldría del tenedor. Tengo que ir a la contra. Un poco el tenedor. Uy, se me rompió esto. Esto a veces pasa. Parte del pedúnculo, llegando bien hasta la pulpa. Ahí la he cortado. Bien, habéis visto cómo me he llegado a la pulpa. Doy la vuelta, pincho aquí con el tenedor y pincho la naranja poquito a poco, ladeando el tenedor hasta que llego al final de las púas. Aquí. Bien, le marco el límite de corte con la puntilla, finito y poco, para que yo vea hasta dónde tengo que cortar.
hay que cortar finito. Si corto muy grueso, luego la naranja me queda cuadrada. Lo que quiero es que me quede redondita, bonita. Me llevo todo lo blanco, sin importarme llevarme un poquito de pulpa, ¿vale? Porque así al final tendré que repasar mucho menos. El hecho de que la piel de la naranja quede toda en un pedazo o no, eso no es lo importante. Lo importante es que me lleve lo blanco. Y lo importante es que me quede redondita, bien, bonita. ¿Que la naranja me queda en una pieza la piel? Pues bueno, pues va. ¿Que se me rompe en cuatro pedazos? Pues no pasa nada tampoco. Lo importante es el resultado. ¿Vale? Voy a cortar hasta donde antes marqué mi límite. ¿Ves? Aquí. ¿Bien? Ahí lo tengo. ¿Que me he dejado alguna parte blanquita? La elimino. Porque si no, luego me quedan feos los bajos que voy a sacar. ¿Vale? Aquí otro poquito. Limpiamos la tablita un poco. Fuera de eso. Y ahora yo podría cortarla de dos maneras. O corto en rodajas, así, o corto en gajos. ¿Vale? No corten así, así es muy difícil. ¿Vale? Nos ponemos de una manera más lógica para facilitar el corte. ¿Vale? Y voy sacando los gajitos. Me voy a preparar aquí un platito. Por si me cae algo de jugo, que caerá, pues está en el plato. El cliente, si quiere, lo puede aprovechar o no. Voy a cortar en cuña para sacar los bajos. Y corto entre piel y piel para que el gajo me quede limpio. Solo pulpa. Uno y dos. ¿Vale? Ahí lo tengo. Tantos cortes como bajitos tenga. He sacado los gajitos, de acuerdo que desperdiciamos un poco de naranja. Yo esto también lo puedo aprovechar. Primero voy a presentar. Puedo hacer, bueno, vamos a hacer una presentación simple. Vale, podría hacer de varios tipos. Otro medalloncito de fresa. Fresa. Para que se destaque. Vale, por aprovechar el jugo, o para aprovechar el jugo, para que vean que no, tampoco lo desperdicio tanto, pues yo le voy a exprimir aquí un poquito. Del juguito de la propia. ¿Vale? Y ahí tengo mi naranja preparada. La pera hay que tener un poquito más de cuidado porque la pera es menos consistente la pulpa. Tiene como más agua, entonces se nos puede salir del tenedor. Si no tenemos mucho cuidado o si no trabajamos con un cuchillo que esté muy, muy afilado. Yo casi que me llamo. Hacemos un cuarto, igual que la manzana.
saco 3, pues más pequeñita. Aquí. El plátano. Le tengo que cortar los dos polos. Uno y otro. Y le voy a hacer, sin penetrar mucho, con la puntita nada más de la puntilla, le voy a hacer dos cortes nada más. Podría uno, pero con dos yo creo que es más fácil. Uno, casi con las aristas que tiene el plátano, casi me marca por dónde tengo que hacer las incisiones. ¿Vale? Y dos. Y con la parte convexa de la puntilla, para no marcar la fruta, perdón, de la puntilla, de la cuchara, para no marcar la fruta, voy a separar y voy a quitar esta tapita que he abierto. ¿Vale? Y voy a separar sin pinchar con el tenedor, porque si no deformo y estropeo la fruta, sin pinchar. Y ahora, mi intención es estropear el plátano lo menos posible. ¿Vale? Lo saco de su cáscara y ya lo tengo aquí. ¿Vale? Una vez lo tengo aquí, cortar en pedacitos. ¿Vale? Y vamos a hacer una presentación que podría hacerse de otra manera. Yo lo voy a hacer de la manera más fácil y más simple, ¿vale? La voy a sacar en el plato. Vale, esta puede ser. Como queda muy soso así el plátano, y siempre que nos pase esto con una fruta, pues no cuesta nada si tengo una fresita que previamente ya he lavado. Nada en hacer algo bonito, simplemente con una laminita de fresa, nada más que con eso, hacemos que el plato resalte, ¿vale? Y destaque, nada más, no hace falta nada más que una laminita de fresa. Luego, cuando a medida que vaya haciendo más.